Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual. En esta oportunidad estaremos trabajando en el curso de matemáticas. Vamos a terminar unos ejercicios que nos quedaron del video del día de ayer, que están en la página 126 de tu libro de actividades. Todavía nos faltaba por resolver este ejercicio que tienes en pantalla. Te dice, en una hora, Victoria recorre 10 y un sexto kilómetros y Carmen 11 y un cuarto kilómetros. Calcula cuántos kilómetros más corrió Carmen. Ok. ¿Qué debo de hacer? Ya me dicen que Carmen es la que corrió más, es decir, que a ella la debo de colocar de primero porque es la cantidad mayor. 11 un cuarto. Especial. Menos. 10 un sexto. Ok. Voy a efectuar esta resta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira. No voy a trabajar con la fracción mixta, las voy a convertir. Aquí digo 4 por 11, 44, más 1, 45. Entonces tengo por acá 45 cuartos. Menos, y aquí digo 6 por 10 son 60, por 1 son 61. Entonces tengo 61 sextos. ¿Ok? Entonces debo de resolver esto de acá. Lo puedo hacer de dos maneras. Puedo aplicar producto cruzado o puedo sacar el mínimo como múltiplo, como usted lo desee. Como son dos fracciones, yo prefiero el producto cruzado. Se me hace más fácil, ¿no? Entonces digo 45 por 6, es decir, 9 por 3, 27. 270 me da esto acá. Menos, ahora digo 4 por 61, por aquí me da 4 y me da 24 por acá, así que me da 244. Y como denominador sencillamente multiplico 6 por 4, 24. Efectuamos la resta, 270 menos 244. ¿Y cuánto me da eso? 270 menos 244 me debe dar 26. Ok. 26 sobre 24. A ver, pero yo cuando trabajo con fracciones me gusta el resultado en una fracción irreducible. Y me doy cuenta que yo aquí puedo sacar mitad. Me da 13. Y aquí puedo sacar mitad y me da 12. Entonces lo puedo expresar de esta manera. 13 doceavos. Esta es la forma correcta de expresarlo. Y si lo quiero convertir en fracción mixta, porque el ejercicio me lo dieron en fracción mixta, entonces hago esto, mira. Digo 13 dividido entre 12. Y eso sería 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría 1, ¿correcto? Quiere decir que este 1 es la parte entera y de aquí me ha quedado 1 dividido entre 12. 1 dividido entre 12, es decir, un doceavo. Entonces, tengo dos maneras de resolver el ejercicio, o por lo menos de responderlo. ¿Lo hago por la fracción o lo hago por el número mixto? Cualquiera de los dos es válido. Ahora, como el ejercicio me lo están dando en número mixto, mi respuesta lo lógico sería era esta de acá en número mixto. 1 y un doceavo. Entonces, aquí me preguntaban, ¿cuántos kilómetros más corrió Carmen? Ok, Carmen corrió 1 y un doceavo kilómetros más. Esa sería mi respuesta. Por favor, escríbanlo bonito en su libro. Y de allí vamos a pasar a la página 127. Ya veo que Terry terminó. Irenco terminó. Cristina terminó. Anderson terminó. Muy bien.
Continuamos entonces, paso ahora sí a la página 127 y ahí estaremos resolviendo los ejercicios del nivel número 1 y ejercicios del nivel número 2. Me voy entonces, página 127, acá está. Nivel número 1, ejercicio 1. Fabricio camina 2/3 de kilómetro de su casa al mercado y 8/12 kilómetros del mercado hacia el campo de fútbol. Calcula cuántos kilómetros recorre en total. Bueno, mira, fácil, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño gráfico. Resulta ser que Fabricio camina 2/3 de kilómetro de su casa al mercado. Suponiendo que esta es la casa y este es el mercado, la distancia que recorre es 2/3 de kilómetro. Esta distancia de acá, 2/3 de kilómetro. Luego me dice, del mercado al campo de fútbol, él va a recorrer 8/12 kilómetros. Esa es mi distancia del mercado al campo de fútbol. Pero me están pidiendo la distancia total. Es decir, todo esto es lo que me están pidiendo. ¿Qué hago para resolver el ejercicio? Sumas. Correcto. Sumo. Entonces voy a sumar 2/3 más 8/12. Eso es lo que yo voy a hacer. Ok, para resolver aplico producto cruzado, digo 2 × 12 = 24, más 3 × 8 = 24, dividido entre 3 × 12 = 36. Me estaría quedando 48/36, pero me doy cuenta que ambas cantidades son divisibles de 2. Entonces digo mitad 24, mitad 18, puedo volver a decir mitad, ¿no? Aquí mitad 12, aquí mitad 9, y ahora puedo decir tercera, ¿no? Tercera, 4, tercera, 3. En definitiva, lo puedo escribir como 4/3 de kilómetro, porque estábamos hablando de kilómetros. Ahí lo tengo. Entonces, la distancia total es 4/3 de kilómetros. Si yo quiero representar esto como un número mixto, eso va a ser 1 km/1/3. Uno y 1/3 de kilómetro. ¿Cómo lo sé? Porque aplico el método que expliqué anteriormente. El 4, que es el numerador, lo divido entre el denominador, que es 3. Número que multiplicado por 3 que me dé 4 no hay, pero que se acerque a 4, el 1. Y digo 1 × 3, 3. ¿Cuánto me falta para llegar al 4? Me falta 1. Entonces, este 1 de aquí, mi parte entera, y me está quedando 1 dividido entre 3, que es la profe, parte yo tenía otra forma de hacerlo. ¿Ok? Bueno, pero ahí tienes esa, ¿no? En mi mente la resolví más rápido. Ya, pues, está muy bien. Entonces, ahí lo tienen, por favor. Escríbanlo bien bonito en su libro. Terry terminó. Alejandro terminó. Muy bien. Laila terminó. Irenco terminó. Anderson terminó.
Alejandro, ya sé que terminó también. Cristina terminó. Ok, muy bien. Sigo ahora con el segundo ejercicio del nivel número 1. Segundo ejercicio, nivel número 1, lo tengo acá. Y me dice, de los pacientes que esperan en la urgencia de un hospital de Huancavelica, 3/5 partes lo hacen con síntomas de gripe y 1/8 aquejándose de gastroenteritis. Y te dice, a ver, determina qué fracción del total representa a los enfermos de gripe y de gastroenteritis. Bueno. ¿Qué fracción del total? Es decir, que yo tendría que sumar, ¿no? Las dos fracciones que me están dando para saber qué fracción del total representaría. Ya, pues, a ver, me está diciendo por acá 3/5 partes, es decir, 3/5. 3/5 tienen síntomas de gripe y 1/8, entonces más 1/8, se están aquejando de gastroenteritis. Si yo sumo estas dos fracciones, voy a tener el total que representan los enfermos de gripe y gastroenteritis. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Qué método voy a aplicar? Sigo con método cruzado. Digo 3/8, 24, más 5/1, 5, entre 5/8, 40. Sumamos acá y tengo 24 más 5, 29, 40 avos. Ahí tengo, esa es mi respuesta. 29, 40 avos. Entonces, donde me dice, determina qué fracción del total representa los enfermos de gripe y gastroenteritis. Mi respuesta es, los enfermos de gripe y gastroenteritis representan el 29, 40 avos del total de pacientes. Esa sería mi respuesta. Vamos, copien para pasar entonces al último ejercicio del nivel 1. Ya veo que Tess ya ha terminado, Alejandro terminó, Irenko terminó, Anderson ha terminado. Anderson Torres terminó, Brianna terminó. Son de verdad que estos ejercicios, a pesar de que son nivel 1, están bastante sencillos. No les veo mayor complicación, así que paso entonces a mi último ejercicio del nivel número 1. Te dice, si Marco lleva construidas las 3/5 partes de un muro, indica qué fracción le queda por construir. Ok, yo no lo voy a hacer como fracción, quiero hacerlo de forma gráfica. Suponiendo que aquí tengo el muro. Me está diciendo las 3/5 partes, voy a escribir eso por acá, 3/5 partes. Recordemos que en la representación gráfica de fracciones, el denominador representa las divisiones que tiene la unidad. Si estamos hablando de un muro, quiere decir que ese muro está dividido en 5 partes. Ok, 1, 2, 3, 4 y 5. De los cuales ya él ha construido 3. Ok, ya ha construido esto. Si él ha construido 3/5 partes, ¿cuánto le falta por construir? 2/5. Exacto, le falta esta partecita de aquí. Sería 2/5. Esto es lo que le falta por construir. Y está listo. Ahí está, sencillo. ¿Ese es todo del 3, profe? Ese es el ejercicio 3 del nivel número 1. Tampoco, profe, tampoco. Sí, sencillo.
Muy sencillo, de verdad que sí. Bien, entonces, en el siguiente video continuamos con el nivel número 2.